Ok, amigos, lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser bajar un poco el carro. La suspensión está súper alta de la parte de enfrente, te caben 4 dedos, en la parte de atrás te caben 3 dedos, 2 y medio. Lo que vamos a hacer ahora va a ser bajarlo. No le vamos a poner los coilovers y esas cosas. Hay unas piezas que me dijeron que también funciona. Son estas. Coil spring. Vamos a ver si funcionan, vamos a ver qué hacen. Son para, ya sea para bajar el carro o para subirlo. Lo bueno de esto, pues, es que no vamos a calentar la suspensión, no vamos a recortar los resortes, que es algo que no quería hacer. ¿Por qué? Porque luego no falta que ya no quedó muy bajo, queda muy duro, no nos gustó. Estos nada más los quitamos y se acabó el problema. Vuelve a ser el carro como era antes. Vamos a calarle, vamos a ver cómo funcionan. Después vamos a ver qué onda es con la suspensión deportiva o algo así. En este momento no vamos a agregarle, como les digo, coilovers o algo de eso. ¿Por qué? Porque si lo bajas, si te gusta cómo queda, ya nunca lo mueves. No le veo caso a eso. Entonces, vamos a ver qué. Ahí, como pueden ver, están los calipers pintados. Normalmente u originalmente son dorados, los quise pintar plateados para que resaltara un poco el rin, como es negro, es muy oscuro. Vamos a seguirle acá con lo que es la suspensión. Vamos a hacer algunos cambios. Vamos a poner aquí los coil spring, para ver qué tanto se puede ajustar y qué tanto puede bajar lo que es la suspensión. Ahí ya están instalados. Redujimos estos eslabones, los dejamos ajustados. Se le ponen unos seguros, los puse estos de esta manera. Así, los otros al revés. Vamos a bajarlo a ver si pega, a ver qué hace. Esperemos que todo bien, si no, pues los retiramos, a ver qué pasa. Ok, amigos, se nos hizo de noche. Ya le pusimos los coil spring. Están puestos aquí. Ahí se pueden ver cómo está compactada la segunda parte, ¿no? Lo malo que yo le vi, la verdad no me gustaron. Te entraban 4 dedos, bajó solamente uno. Entonces, no, definitivamente no, no me gustaron. No sé. Ya había visto videos y había leído de que funcionaban muy bien y que no sé qué, pero la verdad a mí no se me hacen la gran cosa. Ok, amigos, bueno, pues nada más para terminar el video, los coil spring no sirvieron. Sí funcionan, no son para todos los carros. A este carro le quedaron muy 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 ajustados, fue difícil ponérselos. No bajó casi nada, bajó solamente un dedo. Aquí ya se los quité, como les dije, son 4 dedos lo que te cabe, entraban 3.
sea, nada más fue muy poquito lo que bajó. Mi plan era bajarlo más o menos como por aquí, que quedara casi el ras, para ver si compraba el kit y ponerlos en la parte de atrás. Lo que vamos a hacer, yo creo, estaba viendo que hay personas que ajustan la suspensión, la original. Esta suspensión es buena, está muy bien, es nueva, como quien dice, y me daría lástima quitarla para poner otra. Me han dicho que reforzan las suspensiones originales. Vamos a averiguar dónde y es lo que vamos a hacer. Y hasta aquí este video. Espero les haya gustado. Lo que me gustó de este video es que, pues, muchas veces buscamos datos y eso, y pues no nos dicen correctamente si funcionan o no las cosas. En este caso les compramos los coil spring y pues no funcionaron. Así que, amigos, pues les repito, mi nombre es Ricardo, muchas gracias por haberle dado clic al video. Si les gustó, espero le den un like, me regalen ese like para poder seguir haciendo videos. Espero tengan un excelente día y pues nos vemos en el siguiente video.